Bueno, durante la cuarentena, la verdad que ha habido mucho bar en casa. Como te decía ayer, o sea, el container de vidrios en la cuarentena ha sido tremendo, porque lo de estar teletrabajando, estar al lado del frigo, ha sido poderoso, un problema. De hecho, hemos recibido una consulta para nuestro psicólogo sobre esto, sobre comer entre horas y el teletrabajo. Nos dice Javi de Iruña: yepa, con esto de estar teletrabajando vivo pegado a mi nevera. Cada vez que estiro las piernas no puedo evitar terminar abriendo un armario y picando una oncita de chocolate o poniéndome un café. ¿Hay alguna manera de controlarse mejor ahora que tantos curramos en casa? Pues se lo hemos ido a preguntar a Juan, que es nuestro psicólogo, resuelve dudas de este tipo. Vale, Javi, estás diciendo algo que le pasa a mucha gente, este picoteo debido al teletrabajo y al estrés que supone trabajar en casa. Yo te voy a aconsejar realizar una técnica que usamos aquí en consulta, que consiste en el aplazamiento. Cuando te apetezca comer una onza de chocolate, un café, lo que sea, acepta que te lo vas a comer, no pelees con este deseo. Pero cuando hayas decidido hacerlo, di: lo voy a hacer en 5 minutos. No me aumentes el tiempo, 5 minutos, porque si aumentas el tiempo, el cerebro piensa que te lo estás prohibiendo y cuando intentamos no pensar en oso panda, estamos todo el maldito día pensando en oso panda. Lo mismo con el chocolate. Después de los 5 minutos ocurrirá dos cosas: que te sigue apeteciendo, por lo tanto, cómetelo tranquilamente y las consiguientes necesidades de comer chocolate, haz lo mismo. Pero te voy a decir ya que la mayoría de las veces se te olvidará, porque en 5 minutos el reflejo por comer de picotear desaparece.